¿Hubo una situación de celos en Francia o en Mónaco con Alain Delon? Nah, para nada, eso son todo un invento que hicieron. También se dijo que Alain Delon estaba enamorado de vos. Bueno, eso es lo último. No, no, te digo, no, no, no. Yo te digo, yo, bueno, me nombrar, pero te digo, yo salí con Natalie Delon, cuando estaba, que era la mujer de él, es mujer de él. Y de repente me dijo algo, le digo, mirá, le digo, sé que me pasó esta circunstancia, le digo, y se encontró de vivir y dice, macho, sigue adelante, a mí no me interesa. ¿Podrías estar con ella? Muy difícil. Muy difícil porque los caminos diferentes. ¿Ella está sola? ¿Vos estás solo? Yo estoy solo, ella está sola, pero lo que pasa es que ella sabe que estoy en una cárcel, ella está en los mejores restaurantes de Buenos Aires, que yo también lo he recorrido, pero es muy difícil, muy difícil. ¿Y qué mujeres te gustan ahora que vos ves y te atraen? No tengo tiempo de ver mujeres. Pero por la televisión, por las revistas. Sí, bueno, te puedo decir, me atrae Carolina Peretti, Alicia González, Alicia Márquez, me encantan. ¿Qué cosas te ponen violento de una mujer? Bueno, no, no, qué sé yo, hay cosas que no se puede decir en este momento, pero como decir, yo soy antiguo y a mí me gusta que mi mujer está conmigo, salga vestida como yo quiero, Que te no, obedezcan. claro, O sea, que no, sos un machista. un machista, por eso te digo soy antiguo y no me gusta que salga mostrando las piernas y las piernas te mostrarme a mí, soy el marido. Y con Susana tuviste muchos problemas por esto, ¿no? Sí, muchas veces. ¿Qué locuras han hecho las mujeres por vos? No lo sepa ninguna. La única locura fui yo el loco de todo. ¿Vos qué locuras hacías por una mujer? Me encerraba en mi casa y me ponía a beber y a fumar cigarrillos y estar escuchando música y no veía televisión, no atendía el teléfono y nada de eso.